Hay que salir a hablar después de lo que ha dicho Pacheló ¿eh? Bueno, estos premios sin duda son unos premios muy especiales. Verás, Lenique Tabén, Eunón, Gustio y Cabro, Emen, egote Agatik... son unos premios muy especiales para todos y para todas. Y estos me atrevo a decir que son históricos porque son los primeros que se celebran después de pasar todo lo que hemos estado pasando y mirar si son históricos, que yo es la primera vez que le he visto emocionarse a rodolfo Ares. me está ocurriendo desde que fui elegido secretario general de los socialistas vascos que todo lo que hago es la primera vez que lo hago la primera ejecutiva la primera reunión la primera visita y a la larga lista de cosas que me estoy estrenando sumo hoy participar en esta edición de los premios ramón rubial a los que ha asistido siempre desde una discreta posición segunda tercera fila y que hoy tengo el honor de clausurar y compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Así que este primer mensaje de agradecimiento a Eider, a Ana, a todo el patronato de la Fundación por su trabajo, por estar siempre ahí como fuente de reflexión, de formación, de difusión tan necesaria siempre, pero más en estos tiempos confusos que nos ha tocado transitar. Skernoski, Sarito Gustiei, zuen lanaragatik gatik. Lanarengatik. Gaur, beren jardunetan bikainak diren pertsonak saritzen ditugu. Besten gainetik nabarmentzen ditugu. Jarraitu saritzen ditugu. Behar, beharrezko eredu direla uste dugulako. Azken batean, haiek bezalakoak izan nahi dugulako. Horixe da gaur egiten duguna. Hain zuzen ere, pertsona eredugarriak garriak Como sabéis, los socialistas acabamos de salir de nuestro periodo congresual, que ha servido para renovar buena parte de nuestras estructuras de partido, pero sobre todo para repensar el papel de los socialistas y de nuestro proyecto en esta Euskadi pospandemia. Porque más allá de nombres entendíamos que lo importante era la misión, que más allá de las personas estaba la definición de nuestra propia acción política, que la clave no era el quiénes, sino el para qué. El para qué estamos aquí, para qué hacemos política, para qué entramos en los gobiernos, qué puede aportar el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra y cada uno de nosotros y de nosotras, desde sus distintos ámbitos de responsabilidad, en un mundo en el que todas las certezas se van derrumbando una a una. De eso ha ido nuestro trabajo en los últimos meses. Y celebro que, al igual que el Partido Socialista, se ha dado este nuevo, este nuevo comienzo también a la Fundación Ramón Rubial aportando desde su espacio nuevas miradas, nuevas palabras y nuevas perspectivas desde las que mirar al mundo. Porque a medida que pasan los años, también estos premios se van transformando. Y hoy encontramos en su palmarés nuevas categorías, la de sostenibilidad y defensa del medio ambiente, el premio especial a los sanitarios y sanitarias, que no son sino una forma de llamar nuestra atención y decirnos que eso de ahí es lo verdaderamente importante, que eso de ahí es lo que nos debería preocupar y que eso de ahí es en lo que deberíamos y estamos trabajando. Que la pandemia ha cambiado las reglas de juego y ha acelerado cuestiones que venían de lejos, que teníamos pendientes, pero que hoy son más urgentes que nunca. El desafío climático, el reto demográfico, el sistema de cuidados la digitalización de nuestra industria, los nuevos empleos. En todo eso es en lo que debemos centrar nuestra acción política y a todo ello es a lo que vamos a dedicar nuestro esfuerzo los socialistas vascos en este nuevo comienzo que nos hemos dado. Pero conseguirlo, alcanzar esa Euskadi verde, feminista, solidaria, que nos hemos situado como objetivo para el 2030, requiere del esfuerzo de todos y de todas. Requiere de la suma de todos, de Gobierno y oposición, de empresas y trabajadores, de la sociedad civil en general. Es una cuestión de corresponsabilidad con el país y con su gente, que exige del compromiso de todos nosotros y de todas nosotras. Porque estos dos últimos años de pandemia han dejado profundas heridas en la sociedad y sanarlas y avanzar en esas grandes cuestiones va a necesitar de la suma. De muchas fuerzas. Decía Pepe Mujica que por desgracia no nos ha podido acompañar hoy, que una auténtica política de cambio lleva mucho tiempo y que por eso toda lucha tiene que ser colectiva, y es una reflexión a la que me uno. Construir un planeta más sostenible, modernizar el país, salir de esta crisis de una forma justa y sin dejar a nadie atrás. No se me ocurre mayor desafío para nuestra generación. No se me ocurre mayor razón para hacer política y para sumar nuestros esfuerzos. En las últimas semanas, Euskadi y España se han dado muestras de esa capacidad de entendimiento. Estamos consiguiendo implicar a diferentes agentes en la respuesta a los grandes retos que tenemos en este país. Y me refiero a los acuerdos presupuestarios, sí pero también a las mesas de diálogo social que tenemos puestas en marcha en Vitoria y en Madrid, y que tan buenos frutos están dando para proteger a trabajadores y empresas, para generar empleos de calidad, para garantizar el futuro de las pensiones y la solidaridad intergeneracional. Una nueva forma de gobernar está viniendo de la mano de los socialistas y que sin los socialistas sería absolutamente... imposible. Sozialistok erakutsi dugu gobernatzeko beste modu bat dagoela. Herrialdea gidatzeko beste modu bat dagoela. Akordioak bilatzen desberdinarekin hitz egiten. horregatik ditugu gaur aurrekontu progresistak Euskadin eta Espainian. Horregatik ditugu gaur akordioak elkarrizketa sozialeko mailetan kalitatezko enplegua lortzeko pentsioak bermatzeko. Nik bide horretatik jarraitu nahi dut. Nik norabide honetan mantendu nahi dut Euskadi. Baina horretarako beharrezkoa da lidergo sozialista. Horretarako beharrezkoa dugu alderdiaren espazioa zabaltzea. Herri honek behar duen politika eraldatzaileak eskerreko konpromisoak, konpromisoekin eta denon indar ...metaketarekin etorriko vaidira soyik. Avanzamos hacia adelante con un objetivo claro, porque lo hacemos con pasos firmes. Lo he dicho en alguna otra ocasión, para saber a dónde vamos es imprescindible saber de dónde venimos. Y en Euskadi venimos de un pasado de dolor y de sufrimiento. Y no podemos permitirnos olvidarlo ni taparlo sobre un manto de vaguedades que a todos nos deja... Que a todos nos podría dejar contentos, pero que en el fondo no dice nala, nada ni señala a nadie. Construir una convivencia en este país solo puede hacerse sobre el relato veraz de lo que ha ocurrido aquí. Y la verdad es que en este país se mató por pensar diferente. Se trató de anular la pluralidad de este país. Hoy hemos premiado al endacari Pachi López y a Rodolfo Ares como protagonistas de la conquista de la libertad hace ahora diez años, pero también a una película muy especial, Maisabel, que nos interpela a todos y a todas sobre nuestro propio pasado, para hablarnos de la importancia de superar prejuicios, de mirar al otro y de las necesarias dosis de empatía para poder avanzar hacia el futuro, hacia un futuro mejor. Y vuelvo a Pepe Mújica, cuando nos decía que la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando constantemente a esa mochila. En eso estamos también los socialistas, en mirar hacia adelante, en avanzar con pasos decididos hacia el futuro, en empezar a construir hoy la Euskadi que queremos ser mañana, una Euskadi más sostenible. Una Euskadi más feminista, una Euskadi más justa, una Euskadi más moderna. Y para conseguirlo, para alcanzar ese objetivo, tengo claro que necesitamos de liderazgo socialista. Tengo claro que el camino más directo es que los socialistas estemos al frente del país y de las instituciones, como lo hicimos con Ramón Rubial y como lo hicimos hace ya 12 años con el endacari Pachi López. Liderazgo socialista y concierto con los principales partidos, con los principales agentes económicos y sociales para afrontar los grandes retos del país. Liderazgo socialista y búsqueda de referentes económicos, sociales, culturales, deportivos, como los que hoy tenemos aquí, para que nos ayuden en identificar esos nuevos caminos por los que avanzar. A eso, precisamente, a eso nos referimos cuando hablamos de ensanchar los espacios del Partido Socialista. A eso nos referimos cuando hablamos de construir un partido más grande para hacer un país más grande en el que quepamos todos y en el que nadie se quede atrás. Ese es el objetivo que nos hemos marcado en este nuevo tiempo y a ese reto os llamo a todos vosotros, a todas vosotras y al conjunto del país. Es que recasco.